Cerrado hasta que se pague la deuda. Es la consigna que la Asociación de Transportistas Pesados mantiene frente a la Municipalidad de Ixcán Quiché para exigir el pago de una deuda de más de 900 mil quetzales. Realmente hace como un mes aproximadamente se nos dijo de que se nos iba a cancelar antes, en estos días, antes de que terminara noviembre, y ya empezamos diciembre y como vimos que no se vio nada en serio, pues por eso mismo tomamos esa acción. Y realmente yo creo que si no han pagado es por falta de interés de salir de esta deuda con nosotros. Según los transportistas, es una deuda por distintos trabajos de mantenimiento de carretera que han realizado durante 3 años bajo la contratación directa del alcalde municipal Raúl Gutiérrez Ardón. La contratación ha sido directamente de parte del alcalde. Nosotros tenemos vales donde él, cuando nos ha dicho que vayamos a trabajar a un lugar, él nos firma y nos sella los vales del trabajo que se va a ir a hacer. En la asamblea del COMUD de este 4 de diciembre, el alcalde municipal volvió a reiterarles a los transportistas que la deuda no está en el olvido. Esa cuenta que debe a ellos, yo quiero informarles acá, no está en el olvido, sino que está pendiente y cada día tratamos, es algo que mencionamos casi diariamente. Los transportistas afirman que levantarán la medida de protesta hasta que Raúl Gutiérrez les cancele al menos el 50% de la deuda. Con imágenes de Joel Pérez por Una Guatemala en Paz, reportó Santiago Botón.